Hello, hello, how are you? Good evening. Hola, hola. Buenas tardes. Good evening, teacher. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Good. Good, good. Yes. ¿Qué tal su día? ¿Cómo estuvo su día jueves? Cansado. Ya le reporté ahí el inconveniente que me comentaba el día de ayer. Así que pues espero que le den solución pronto. Ya se los reporté. Ok, thank you, teacher. ¿Quién más? ¿Cómo está, Rosalyn? ¿Qué tal su día? No está Rosalyn. No está Rosalyn. No tenemos a Rosalyn. Ok. Bueno, vamos a dar solamente un minutito por si alguien más se nos une y ya vamos a comenzar en honor a ustedes, ¿verdad? Este día, como ustedes ya saben, vamos a ver lo que es el examen, todo el examen de media de curso, para verificar que ustedes lo puedan hacer bien cuando ya lo tomen. Y de igual manera, si tienen alguna pregunta, los que ya lo hicieron, ¿verdad? Así que solo un puntito. Ay, me... Really sorry, my allergies attacks once again. Lo lamento, mis alergias atacan otra vez. Ok. So, entonces, comencemos. Si vamos a hacer solamente nosotros, no sé si alguien más ha estado teniendo inconveniente con la sesión. ¿Ustedes cómo entran? ¿Por medio del link o por medio del número de usuario y la contraseña? Yo por el número de usuario y contraseña. Usted dice sí. Sí, porque como lo hago en la compu. Es mejor así, es mucho mejor así. Sí, es verdad. Yo igual, estos dos últimos días he entrado así por, con la contraseña, porque con el enlace directo no me lo agarra, me dice cancelar inscripción. Oh. Voy a reportar bien eso porque reporté el inconveniente con respecto a esto del enlace, ¿verdad? Y la meeting de Zoom, se lo reporté a la coordinadora. Y me dijo que iban a verificar. Entonces, por eso yo ya no les mandé el enlace hoy en la tarde, porque me dijeron que iban a verificar. Así que realmente espero que pues, sí les den una solución, ¿verdad? Con el enlace y también con el usuario, porque veo que varios de ustedes están teniendo ese inconveniente. So, let's get started. Entonces, comencemos. I'll share my screen. Les voy a compartir mi pantalla. It's going to be the virtual platform. Va a ser la plataforma virtual. And let me know if you are able to see it. Y déjeme saber si la puede ver. ¿Sí la puede ver? Yes. 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 Muy bien. Déjeme poner esto. Acá lo vamos a poner. Okay, in the first one, we have the listening part. I'll play the audio. One thing that you can do while you are in listening test is read the questions and the possible answers first. Algo que usted puede hacer cuando esté en un examen de listening, en este caso, si fuese más largo, lo que puede hacer es primero leer las preguntas. Y en este caso que tenemos opción múltiple, usted lee las respuestas. ¿Por qué razón? De esa manera es un poco más fácil concentrarse en escuchar en específico el vocabulario que tiene la pregunta, más una posible respuesta que pueda estar dentro de ella. Entonces, primeramente, la recomendación es esa siempre, ¿verdad? Yo se la daría, la que les puedo dar. Que lean primero las preguntas y posteriormente las respuestas y luego
le den play al audio para que usted las pueda hacer. Se le va a hacer mucho más fácil poderlas encontrar o discriminar, en este caso, cuál es la que no pertenecería o la que no sería la correcta, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí o tuvieron algún inconveniente con lo que fue este audio. Teacher, yo tengo una, ¿cómo decirle? Algo que no sé, a veces yo hago los exámenes o las oraciones y todo, pero en un 70% a veces no sé qué significa. Entonces, yo estoy siempre con el traductor y a veces así voy contestando, pero sí, de último tengo que estar viendo qué es lo que significa. No sé si eso es porque en el nivel que estamos o siempre voy a tener ese problema o no sé qué me puede decir usted. Claro, no se preocupe. Conforme usted vaya avanzando, sus skills van a ir aumentando de igual manera, ¿verdad? Lo que sería en este caso, cómo va usted escuchando. Lo que sí le puedo recomendar es lo siguiente. En la mayoría de las unidades, en este caso, o en las secciones que tenemos un vocabulario ya bien definido. Entonces, por lo general, ese vocabulario es el mismo que viene dentro de los exámenes. Si usted se siente más cómoda, lo que puede hacer es primero leerlas, saque las palabras que usted no conoce, busque las que sea en el traductor. Que no le recomendaría mucho el traductor porque, como la palabra lo dice, es un traductor, solamente le traduce la palabra qué significa, pero no le da el contexto de la palabra. Entonces, por eso a veces, cuando nosotros traducimos una oración en el Google Translator, por ejemplo, en este caso no nos da totalmente o nos da un poco desordenado el contexto. Entonces, es mejor buscar un diccionario o tener un diccionario a la mano cuando usted lo tenga, porque el diccionario le da todas las posibles respuestas, ¿verdad? Y si no, buscar algo que sea en contexto para que le pueda dar un mejor panorama de lo que sea. Por ejemplo, commute. Alguien me decía, pero mire, commute significa algo diferente. Sí, pero commute también es desplazamiento. Entonces, depende de cómo usted lo esté utilizando. Así va a ser. Si en este caso usted siempre está con el traductor, mi recomendación es mejor leerlas primero, saque las palabras, póngalas a la par, escríbalas, porque si usted las escribe, se las va a aprender. Una de las cosas que se aprenden en listening va junto con la escritura. Si usted sabe cómo se escribe, al escucharla, usted la va a reconocer. Entonces lo escribe, pone por ejemplo bedroom. Ok, bedroom, no sé qué es, lo busco. Ya sea en este caso en un traductor, lo puede hacer, que es una palabra pequeñita. Y ahí le va a dar que es cuarto o habitación. Entonces yo lo pongo a la par, cuarto, habitación. Así yo voy haciendo todos los que yo necesito. Cuando usted ya los lea, puede comenzar a hacerlo. Y va a ser mucho más entendible. Eso le puedo recomendar. Si no, también pueden llevar ustedes un diario, valga la redundancia, un diario, en el cual ustedes puedan escribir su rutina diaria en el tiempo que ya están practicando para que practiquen escritura, ¿verdad? Porque si no practican escritura, también en parte de su listening no va a ser muy bueno. Si podrían hacer eso, eso ya sería de parte de ustedes, pues no habría manera para poder calificarlo. Si usted me dice yo lo quiero hacer y le envío la foto de lo que haga una o dos veces a la semana y usted me lo lee, sí, con gusto, yo se lo puedo leer y le puedo dar una parte de si usted tiene algún error, ¿verdad?, de escritura o para que usted empiece a lo que es a escribir un poco más, porque escribiendo también se conoce más vocabulario, cómo van estructuradas las palabras. Y otra cosa que les puedo recomendar, que les voy a mandar, es un laboratorio de listening. Este laboratorio de listening viene acompañado con un script, que es toda la conversación,
más lo que es preguntas, así como estas, ¿verdad? De opción múltiple. Y pueden practicar, tiene tres niveles, tiene el fácil, el intermedio y el avanzado. Entonces tiene conversaciones de todo tipo, de todo lo que puede pasar en la vida diaria, desde conocer a alguien hasta una fiesta de cumpleaños. Entonces para que ustedes puedan practicar listening. Como le digo, el listening viene con la escritura acompañado, entonces en este caso tienen que escribir también. Cuando usted se ponga, escuche algo, escríbalo. Intente escribir las palabras que usted ya conoce y eso le va a ayudar bastante. Eso les puedo recomendar y les voy a ayudar con ese laboratorio de listening, enviándoselos al grupo para que ustedes lo puedan tener y verlo. También y lo practiquen cuando ustedes tengan tiempo, ¿verdad? Pero sí pueden sacar su vocabulario y empezar a llevar un journal. En este caso sería un journal, que es como un diario. Y ustedes pueden escribir ahí, ¿verdad? Today, por ejemplo. Today, I wake up at 7. Por ejemplo, me desperté a las 7. No tiene que ser algo tan elaborado, sino que cosas que ustedes ya conocen para que no las olviden y no olviden la estructura, ¿verdad? Eso es lo que yo les podría recomendar. Y les voy a ayudar con el laboratorio de listening para que tengan una alternativa de listening, no solamente los audios de acá, sino que también algo más y escuchar otras pronunciaciones y acentos, ¿verdad? Aparte de eso. No sé si les parece la idea, ¿verdad? Por mí sí, teacher, pero igual le quería comentar de que ese examen yo lo estuve haciendo hoy en la plataforma porque marcaron así en llamada y dijeron de que hoy era último día para completar todas las cosas de la plataforma porque hoy era último día, entonces yo sí estuve haciendo parte de esas. No sé si está bien o... No, si no hay ningún problema. La plataforma ustedes la pueden avanzar tanto como ustedes quieran. De hecho, pues recuerdo que cuando entramos, o bueno, cuando yo empecé con ellos, me dijeron que ustedes podían avanzar tanto como ustedes quisieran y no hay restricción en este caso, ¿verdad? No hay ninguna restricción. Solamente que pues la fecha que yo tenía era para el jueves 10 de diciembre. En este caso, jueves 10 de diciembre, que antes de medianoche sí ya tendría que estar todo completado. No sé si habrán cambiado alguna disposición, pero no me notificaron a mí. Yo sabía que era hasta el 10 de diciembre, pero si usted ya avanzó, no hay ningún problema. Está muy bien. Oh, ok, entiendo. Gracias. Bueno, ¿alguien más o algo más? ¿Alguien más? Creo nadie. Que por el momento nadie tiene dudas del sistema. Ok. Bueno, si no hay ningún inconveniente, vamos a escuchar en este caso el audio. Primeramente vamos a ver las preguntas que tenemos. There are bedrooms. Pues acá estamos buscando la respuesta, ya sea no, two or three. En este caso, que son las opciones que nos están brindando. And there are some chairs in the, we are looking the place, ¿verdad? Estamos buscando el lugar, in the dining room, in the living room, in the kitchen. In the number three, tenemos Julia needs a microwave oven, a refrigerator, o a stove for the kitchen, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella necesita de esas tres? Vamos a escuchar el audio. Ustedes, por favor, me dicen si lo pueden escuchar. Pues es la primera vez en este caso que yo voy a... Me hacen el favor de decir. Vamos. Déjenme verificar. ¿Sí ven la pantalla o la pantalla no la miran? ¿Ven la pantalla? Yes, teacher. Bueno, gracias por confirmar. Vamos a ver. One. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house.
It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. 2. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Déjeme verificar, parece que terminó, ¿verdad? No, sí. Pero sí lo pudieron escuchar. Sí, teacher. Sí, muy bien. Veamos. Creo que esta situación se ha parado un poco. Permítanme un segundo, no entiendo la razón por qué, pero paró en la número 2, ¿correcto? Sí, no, no quiere. I'm going to replay it. Se las voy a volver a poner. Let me check if we can go ahead and continue to the 30 seconds that are missing. Vamos a ver si podemos continuar con los 37 segundos que hacen falta. Vamos a ver. Let me check. I'm sorry. I don't know if it is my ear or not. Okay, let me just do 1 second. Sharing, it's okay. I'm going to reopen it. Se los voy a abrir. Give me just 1 second. One. Here we go. Okay. Lisa, let me know if you're able to hear it. 1. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. That sounds nice. 2. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. 3. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Were you able to hear it? ¿Pudieron escucharlo? Yes, teacher. Yes? Okay. So based on the conversation in the number 1, how many bedrooms does the house have? ¿Cuántas habitaciones tiene en este caso la casa? 3. 3. How many? 3. It got 3, right? It got 3. If you listen and once again, let's see if we can 1. Reproduce it. I really love our new house, Dan. What's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2. You listen? It has 3 bedrooms, right? Yes. Yes. Thank you.
What about number two? There are some chairs where? In the dining room, in the living room, or in the kitchen? Living room. Living room. In the living room, okay. Let's listen if it will be true. Two bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, three bedrooms. That sounds nice. Two. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but they're... You're totally right, right? We have some chairs in the living room. And what is missing? ¿Qué es lo que le hace falta a ella, aparte de las sillas? Hay algo que ella menciona que dice que no tiene. ¿Lo pudieron escuchar? Sofa. Un sofá. Correcto. Muy bien. Number three, it says Julia needs for the kitchen. ¿Qué necesita Julia for the kitchen? ¿The microwave oven, the refrigerator, or the stove? Microwave oven. Good job. Yes, that's true. Let's just confirm it with our audio, right? Lo vamos a confirmar. There isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. Okay. ¿Qué le ofreció él darle? Su microwave oven. Microwave oven. Eso es cierto. Como ustedes pueden, dígame. Repeat Sure, it is a microwave oven. Microwave oven. Sí, así. Muy bien. Microwave oven. Correcto. Como pueden observar en esta parte de acá, pues ya tenemos todas hechas y esas serían las respuestas ya de manera correcta, ¿verdad? Continuemos entonces. Vamos a la next part. The next part, it says that we have to complete the conversation. We are going to complete the conversation that we have here. Sorry, I have already started, right? But let's see. Yes. Okay. Based on this, I have already started because I was just starting it in this afternoon. And we have your apartment building and elevator. But let's start once again with the questions. Vamos a comenzar nuevamente con las preguntas. Tenemos acá el apartment building. Si nosotros estamos hablando de un apartment building, estamos hablando de él, de ella o de eso. De eso. De eso. De eso, muy bien. Entonces, si nosotros utilizamos eso, que sería it, ¿cuál es el correcto auxiliar que nosotros vamos a utilizar? Do or does. 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 Muy bien. Como lo pueden ver, como les comentaba, yo ya estaba trabajando y tengo acá la respuesta, que es does have. ¿Quién me puede decir por qué el verbo have continúa en su forma base si nosotros estamos hablando de eso? Porque ya tiene el auxiliar como para pregunta. Correctamente. Muy bien, ya tenemos el auxiliar, que es en este caso en presente. So, nosotros ya tenemos que utilizar nuestro verbo en forma base, porque ya nos está diciendo que es una tercera persona con el auxiliar en el presente simple. Muy bien, ¿estamos bien hasta ahí con lo que son las preguntas? ¿Sí? Yes. Yes, ok. Bueno, en este caso teníamos la letra A para completarlo, que es does have, ¿verdad? Esa sería la respuesta correcta. Vamos a ver. Contesta nuevamente, yes, it does, ¿verdad? ¿Por qué nosotros contestamos con it? ¿Alguien me puede decir en la conversación? Porque estamos hablando sobre el apartamento. Exactamente, porque estamos hablando del edificio de apartamentos, ¿verdad? Entonces, it viene a sustituir claramente the apartment buildings. So, para contestar que sí, nosotros decimos, yes,
It does. Por lo tanto, tenemos en este caso la afirmación yes más el pronombre, en este caso, y el auxiliar para nosotros poder contestar. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Ok, that's really good. Eso está muy bien. The number two. In the number two, once again, we have the bedrooms and closets. ¿Cuántos cuartos y cuántos closets o, en este caso, armarios tenemos? Ninguno. ¿Ninguno? Son varios porque... Uh-huh. Dígame. O sea, son varios porque dice they. Sí, si usted se nota acá, en este caso sabemos que son varios por la S, ¿verdad? Tenemos una S al final de lo que sería el noun o el nombre. Entonces dice bedrooms and closets. Entonces ahí sabemos que hay más de un cuarto y más de un armario. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos esto, ¿cuál sería? Ya tienen acá la respuesta, pero alguien que me pueda decir el por qué yo tendría que utilizar do. ¿Por qué utilizaríamos do y no does? Tal vez por el artículo o el di que o el no sé porque estamos hablando de dos o más muy bien. Este artículo que es nuestro artículo definido sí nos puede decir en este caso de qué estamos hablando, ¿verdad? Claramente solamente es de los cuartos y de los armarios, pero el que nos define cuál sería el plural sería la S al final del nombre, como lo es en bedrooms, que sería los cuartos, en closets, que serían los armarios, ¿verdad? Ese sería para saber por qué nosotros lo estaríamos utilizando. Entonces, por lo tanto, ahí ya tenemos un plural de dos o más cosas. Hablando de esto, so necesitaríamos utilizar el auxiliar do. Y de nueva cuenta, pues con ellos, como no cambia el verbo, nosotros tenemos have. Esa sería la razón por la cual ustedes lo tendrían que utilizar. Ahora bien, tenemos la respuesta y es una respuesta negativa, pero tenemos they. Lo mismo se vuelve a contestar, ¿verdad? Tenemos they por la razón que tenemos más de dos cuartos y más de dos armarios. Pero acá nosotros tenemos una respuesta negativa, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que es una negación? Porque tenemos acá ya la palabra que nos está negando. No. So, por lo tanto, podemos utilizar do not or don't en su forma que sería contractada. Puede recordar esto con el mismo que usted está preguntando, con ese mismo usted debe de contestar, ¿verdad? Sería como una pequeña regla a seguir. Si a mí me preguntan con el verbo be, am, is, are, con verbo be yo voy a contestar. Si me preguntan con do or does, yo voy a contestar. O en este caso, simple present. ¿Preguntas hasta acá? No, teacher. ¿No? No, teacher. ¿No? Ok. Veamos. Continuamos entonces. Vamos a continuar. Como les dije, estaba acá practicando yo también. Dice que vamos a hacer unscramble the sentences. En este caso tenemos lo que es, vamos a poner las oraciones en orden. Vamos a ponerlas en orden, ya que están en desorden. Scramble, en este caso es revuelto, ¿verdad? Sería ponerlas en orden las oraciones. Scramble es revuelto, sola esta palabra. Scramble. Y si usted quiere decir huevo picado o el huevo revuelto, es scrambled eggs, ¿verdad? Scrambled eggs. Por si usted tenía alguna duda de saber cómo se decía el huevo picado que nosotros le llamamos. Sería scrambled eggs. Veamos acá.
En la primera dice de, there isn't a mirror in the bedroom. So we have it here, the sentence that is completely scrambled. Tenemos la oración que está totalmente pues mezclada, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber nosotros qué es lo que va primero? Es una oración afirmativa. Por lo tanto, si yo quiero decir no hay un espejo en el cuarto, ¿qué sería lo que nos iría primero? Aparte de que ya sé que ustedes pueden ver mi respuesta, pero ¿cómo sería la primera oración? ¿Alguien que me pueda ayudar? There isn't a mirror in the bedroom. In the bedroom, correct. Entonces, en una oración afirmativa con there is o there are, nosotros tenemos primero there is, luego posteriormente tenemos un artículo y posteriormente tenemos lo que es el lugar o en este caso el complemento que sería in the bedroom, ¿verdad? Les voy a compartir por acá el documento de Word. Me dejan por favor saber si lo pueden ver. Les voy a agradecer mucho. ¿Sí lo miran? Yes. Okay. Yes. Thank you. Yes. Thank you. ¿Se ve claramente lo que estoy escribiendo o está muy pequeño? Yes, teacher. Yes, yes teacher, se ve bien. Se ve bien. Se lo voy a yes, hacer teacher. 14. Thank you. Ok. So, con there is y there are, la fórmula sería de la siguiente manera. Esto sería affirmative. Afirmativas. O en este caso podemos poner también, bueno, las afirmativas haremos primero para que no se nos haga un desorden. There is, vamos a tener there plus Debbie plus the article plus the noun plus the complement. Y el puntito, ¿verdad? Que no lo tenemos que olvidar. En este caso, esta fórmula o esta estructura aplicaría solamente a singulares, ¿verdad? Vamos a destacar acá que solamente va a aplicar a singulares. ¿Por qué razón? Como en el ejemplo, there is a mirror in the bedroom. Acá lo vamos a hacer positivo, ¿verdad? Aplicaría solamente a lo que serían los singulares. ¿Por qué razón? Porque el artículo, ese artículo a or an, solamente es para cosas que son singulares, más no las plurales, ¿verdad? Si quisiéramos hacer una plural de igual manera siempre en afirmativa, tendríamos there nuevamente plus be plus the plural noun plus the complement. And in this one, it will be plural. Y esta va a ser plural. Entonces tendríamos, there are some mirrors in the bedroom. Para no ponerle some. There are mirrors in the bedroom. Hay en este caso lo que sería varios mirrors in the bedroom. Y así sería la plural en este caso. Y de esta manera estaríamos utilizando nosotros una fórmula. Si en el dado caso a usted se le dificulta un poco, puede recordar siempre. Bueno, entonces tenemos there más el be.
y el nombre plural. Entonces, si yo tengo un nombre plural, entonces yo voy a utilizar be de forma are. Y si yo tengo uno singular, voy a utilizar be más el noun o el artículo para destacar que es singular. ¿Estamos bien hasta acá? Yes, teacher. Yes, muy bien. Gracias por confirmar. Les voy a compartir nuevamente la plataforma. Me dejan saber si la pueden ver. Yes, teacher. Yes, okay. So then we have number two. No pictures, no pictures, the hall there are in. ¿Cómo sería esta? There are no pictures in the hall. There are no pictures in the hall. Correcto. Vamos a ver la segunda, la tercera. In there aren't any curtains dining room. ¿Cómo sería esa ya poniéndola en orden? They aren't any the curtains in dining room. In the dining room. Okay. Let's see here. Vamos a ver. En este caso, any iría después inmediatamente de las cortinas, ¿verdad? En de, pues lo tenemos casi al final. Por lo general, este de va a ir acompañado de una dependencia del hogar cuando estén hablando de estas oraciones. Y in, acompañado de e in, que serían estos dos, ¿verdad? In de. So ellos dos van a ir juntos porque sería como en él, ¿verdad? En español, si lo traducimos. No hay ninguna cortina en el comedor. Entonces, esa parte solamente es la única que usted me puso de curtains y después me puso in dining room. Sería in de. Siempre puede mantener eso usted en mente que in de irían juntos si vamos a hablar de una dependencia del hogar, en especial de lo que son estas oraciones que estamos viendo. Así sería. Ok, teacher. Ya sabe. Puede ser eso. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algo más? Teacher. Dígame. ¿No? No. No, oh, ok. Don, pensé que me había dicho algo más que sí. Ok. Acá tenemos nuevamente trabajos y dependencias, ¿verdad? Por ejemplo, works in the hospital. We have the nurse, the pilot, and the salesperson. Besides the nurse, who else works in the hospital? Aparte de la enfermera, ¿quién más trabaja en un hospital? Doctors. The doctors, right? We can say a doctor works in a hospital, ¿verdad? De nueva cuenta, si ustedes se pueden dar cuenta, tenemos el artículo. ¿Cuántas enfermeras estamos hablando en esta respuesta? De una. De una solamente, ¿verdad? En este caso, recordemos que puede ser referirse a un enfermero o una enfermera, puesto que el nombre no tiene distinción de género. Entonces, works, ¿por qué razón está utilizando la S? Porque está hablando de tercera persona. Muy bien, está hablando de una tercera persona. Muchas gracias. Veamos en este caso la número dos. A talks to the people in the hotel. Habla con las personas en el hotel. Tenemos un cook, un receptionist, that you are able to see my answer, and the singer. En este caso, aparte del recepcionista, ¿quién más puede hablar con las personas en el hotel? ¿Quién más? ¿O quién más podría en este caso hablar con todo el personal del hotel? El manager. El manager. Entonces, ¿cómo sería la oración? A. A manager talks to people at a hotel.
at the hotel, at a hotel, right? Recuerde nuevamente que hotel es hotel con J, ¿verdad? Vamos a utilizar la H como una J en este caso. It says, A sits all day. Dice que el judge se sienta todo el día, ¿verdad? Aparte de un judge, ¿quién más podría pasar sentado un par de horas, mucho tiempo? An accountant, right? An accountant sits all day, ¿verdad? An accountant sits all day. ¿Quién más podría sentarse todo el día a hacer algo? An engineer could be, podría ser un ingeniero mientras hace los planos. An architect, yes, an architect, ¿verdad? Todos estos, si ustedes se dan cuenta, todos son, pues empiezan con una vocal. Por lo tanto, nos refuerza acá que cada vez que vamos a utilizar el artículo A, en este caso este artículo, todos empiezan con una consonante, por lo tanto nos refuerza nuevamente que el artículo A se utiliza solamente para los que comienzan con consonantes, ¿verdad? Solamente con consonantes. ¿Preguntas hasta acá que ustedes tengan? No, teacher. No, muy bien. Entonces vamos a continuar. Acá la sección nos pide que select the questions to complete the conversation. Que usted tiene que seleccionar las preguntas para completar la conversación. I work at a restaurant. ¿Cuál sería una posible pregunta? Con una WH question. Si yo digo que trabajo en un restaurante, ¿cómo usted me preguntaría? ¿Me lo puede decir en español? Where do you work? Where do you work? Thank you. ¿Dónde tú trabajas? ¿Verdad? ¿Dónde tú trabajas? Esa sería la respuesta correcta que tenemos acá. He is a firefighter. Él es un bombero. Si yo le digo que pues soy una maestra, ¿qué pregunta usted me haría? Se va mejor, mira. Puedes regresar, se va. What do you do? What do you do? Thank you. Un chocolate también. En este caso, prepararé las dos esta noche. Primero empezaré con el curso de chocolate. Claro, sí, me cierro. ¿El qué? Just 1 minute. Solo caliente. Alguien me está preguntando si este sería el último día para hacer el midterm. To be honest with you, what I was understanding, para serles honesto, lo que yo había entendido es que ustedes pueden avanzar en el momento que ustedes deseen, sin haber ninguna restricción, ¿verdad? Y la única restricción es que todo debe de estar completado antes de la medianoche del día 10 de diciembre. Pero le voy a hacer la consulta a uno de los muchachos de soporte, no sé si todavía están en línea, y le voy a contestar la pregunta con gusto. Ya voy a hacer la consulta, dígame. En el módulo pasado, sí, el examen de medio ciclo, este sí tenía que estar terminado antes de finalizar la segunda semana. No sé si, sí. O sea, sí tendría que estar hasta donde nosotros vimos el módulo pasado, antes del domingo sí ya tendría que estar, pero no sé si habrá cambiado eso. Sí, en este caso no me lo enviaron. Regálenme un segundito, voy a poner el mensaje porque en este caso no tengo abierto. Ya me dieron ganas de leche. ¿Oye? Pues sí, no, se está ordenando. Que nos dé también a nosotros, entonces. Bring a cup for us, que nos traiga una tacita, todo, ¿verdad? Veamos. Está bien, ya huele a chocolate. Permítanme.
Muy bien. Ya le hice la pregunta al muchacho de soporte. Vamos a ver si nos contesta, right? Because I don't know if they are still having access to these phones. No sé si todavía ellos tienen acceso a estos teléfonos cuando ellos nos escriben. Pues vamos a ver qué nos responden, pero por cualquier cosa, mi recomendación es que lo terminen antes del día de mañana, ¿verdad? Que podría ser ese, ya lo último, porque la segunda semana, pues prácticamente termina ya mañana, sería, ¿verdad? Todo. Entonces, si usted lo puede avanzar hoy, hágalo hoy, y si no, mañana. Pero no, si ustedes me comentan que en el módulo anterior ustedes así lo hicieron, es mejor seguir las mismas reglas del módulo anterior, pues la plataforma siempre es la misma. Pues en cualquier caso, no llegará a obtener una respuesta antes de que finalicemos, ¿verdad? Entonces, mejor háganlo antes de que termine el día, si usted puede, ¿verdad? Y si no, el día de mañana. Y si tiene algún inconveniente o por algún motivo no lo pudo hacer o no lo pudo terminar y hay algún bloqueo o impuesto o algo, hágamelo saber y yo lo voy a reportar y así ellos también pueden de alguna manera solucionarle, ¿verdad? No sé si estamos bien hasta ahí. ¿Sí? ¿No? Yes. 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 Good. So we have the, what does he do, right? He is a firefighter. What does he do? En este caso vamos a utilizar he porque estamos utilizando el firefighter y de nueva cuenta nuestra respuesta es con he. Sola pregunta debe de ir con el mismo pronombre al que le están dando la respuesta. Tenemos nueva cuenta una pregunta. They hate their jobs. ¿Cuál sería, perdón, la respuesta? ¿Cuál sería su pregunta para esta respuesta que tenemos? They hate their jobs. How do they their like jobs? Like jobs? Like it or like their jobs, right? How do they like their jobs? Amente, en este caso, como ustedes pueden observar, ya tenemos acá las respuestas, las preguntas a todas las respuestas que nos brindados. Otra vez, en este caso, WH questions. Recordemos que van para algo en específico, como lo platicábamos anteriormente en aquel documento que les envié, how, que sería para cosas, procesos, o de qué manera, o cómo está un estado anímico en este caso de la persona, ¿verdad? Si algo le gusta, algo de sentimientos que involucra de la persona, porque acá dice que they hate their jobs. Ellos odian su trabajo. Entonces también estamos hablando de cómo se encuentra esta persona en cuestión de estado de ánimo. What, pues ya sabemos que es para cosas en general, para preguntar, where, lugares, pues de cualquier lugar, una plaza, un parque, lo que usted quiera preguntar, un país, ¿verdad? Y when es para un tiempo determinado o para una fecha, ¿verdad? Que sería en este caso. De esa manera lo utilizaríamos. Y avancemos a lo siguiente. It says complete the conversations. Usted va a completar las conversaciones, ¿verdad? Que se nos están presentando de la siguiente manera. De igual manera, como le comentaba, yo ya las había trabajado. Y tenemos acá otra vez lo que estábamos viendo anteriormente o lo que finalizamos de ver por el día miércoles o martes. Estas conversaciones son con respecto al be más el adjetivo y el adjetivo más el noun, ¿verdad? Tenemos en este caso a singer. Como usted puede ver, la respuesta has an exciting job. ¿En qué categoría entraría esta? Noun. En el de noun, ¿verdad? En lo que sería el adjective plus el noun. Bien, gracias. Dice, I disagree. I think singer's job is boring. ¿En qué categoría nos entraría esta? Noun.
Adjetivo. Adjetivo, muy bien. Nuevamente tenemos is boring, es aburrido. Estamos describiendo que el trabajo de cantante es aburrido. Do you know what is disagree? ¿Ustedes saben qué es disagree? Desacuerdo. Desacuerdo. Desacuerdo, ¿verdad? No estoy de acuerdo o no me parece en este caso lo que tú estás diciendo, así que no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Desacuerdo. En la conversación 2, de igual manera, nuevamente pues les tengo ahí trabajadas las respuestas. A flight attendant job. Tenemos has a stressful job. ¿Esta entraría en cuál? ¿Be más adjetivo o adjetivo más noun? Adjetivo más noun. Adjetivo más noun, ¿verdad? Y por último tenemos una respuesta bien cortita que le dice I agree, it is stressful. Si estoy de acuerdo, sí es estresante, ¿verdad? Acá ustedes pueden observar que si usted va a decir que está de acuerdo con algo, simple y sencillamente puede utilizar el pronombre it para sustituir el trabajo o a lo que se está refiriendo, utilizar be nuevamente y poner el adjetivo que usted está describiendo. En este caso solamente está describiendo lo que sería cómo es el trabajo en cuestión física, ¿verdad? Dice que es estresante y probablemente en este caso un poco tired a las personas, les puede dejar bastante cansadas, ¿verdad? Podría ser de esa manera. En el siguiente, en el primero que vimos, dice que está en desacuerdo. Y le dice por qué razón. I think. Esa es otra palabra que ustedes pueden utilizar cuando pueden describir muchas cosas. Si usted quiere expresar su pensamiento o cuál es su opinión, puede decir I think or in my opinion. O in my opinion. Esa es otra que puede utilizar. En mi opinión, ¿verdad? In my opinion. Puede utilizar esas dos frases para poder hacer en este caso una respuesta cuando usted no esté de acuerdo. Le puede decir, I disagree. In my opinion, a singer's job is boring. Puede hacerlo de esa manera. Veamos la número 3. De igual manera, las habíamos trabajado acá. Y en la número 3, nosotros tenemos a cashier job is easy. ¿Esta en cuál entra? ¿En el be más adjetivo o adjetivo más noun? Adjetivos más noun. Adjetivo más noun. Gracias. Y luego tenemos, I disagree, a cashier has a difficult job. ¿Esta entraría en cuál? ¿Adjetivo más noun o be más adjective? Perdón, teacher, la anterior era adjetivo más be. Era be más adjetivo. Sería, y esta sería adjetivo más noun. Adjetivo más noun, muy bien, sí, así sería. Siempre podemos recordar, ¿verdad?, que en la estructura, en uno usted va a utilizar has y en el otro va a utilizar el verbo be. O va a utilizar el verbo have and has y en el otro lo que sería el verbo be, am, is or are, dependiendo de lo que usted esté hablando. Sin embargo, como nos estamos refiriendo a todo lo que son trabajos, lo sustituye por el pronombre it, por lo tanto, siempre, por lo general, van a ver ustedes el is acompañado de esta estructura. ¿Preguntas hasta acá o alguna duda que ustedes tengan de todas las lecciones anteriores? ¿O algo más con respecto a su evaluación? Teacher, una consulta que me confundí. Es necesario, o sea, a mí me ha costado como avanzar, ¿verdad? Pero es necesario tener las lecciones 1, 2 y 3. O sea, y el examen en estas fechas o más que todo el examen. Que estamos resolviendo ahorita clase.
Pues serían en este caso el avance que usted tenga, porque creo que la plataforma le pone el progreso, ¿verdad? Cada una de las lecciones, cómo la lleva con el knowledge check y todo lo demás. Entonces creería yo que sería todas las lecciones 1, 2 y 3, pero en realidad el imperativo, que yo sé que sí es el que pues va evaluado, es este examen. Pero la verdad es de que con respecto a las fechas, como a nosotros nos dijeron que sí, ¿verdad? Avanzaban ustedes y que podían avanzar tanto como ustedes quisieran, no nos dieron una calendarización de en qué momento cerraba algo, ¿verdad? No, al menos a mí no me la dieron. Por lo general, pues yo en mi caso, ¿verdad? Cuando es una clase presencial, hago una calendarización para saber en qué momento vamos a ir cerrando con actividades o tareas, pero acá, como me dijeron que ustedes cada quien avanza a su ritmo, ¿verdad? Pensé que siempre estaba abierta 24/7 en cualquier momento. No sé si alguien que haya tenido la experiencia en el módulo anterior me pueda decir si en este caso las lecciones 1 y 2 son necesarias, los ejercicios, ¿verdad? Los knowledge checks son necesarios. Teacher, dígame. El módulo pasado no eran necesarias tenerlas, pero sí nos recomendaron que era lo mejor, puesto que el examen viene de acuerdo a lo que hemos visto en la plataforma. Ah, ok. Entiendo. Entonces, prácticamente lo que evalúan para el progreso es su examen de media de ciclo y el examen final, ¿verdad? Eso sería. No, evalúan todo porque como todo va, todas las lecciones van sumando, al final uno sí tiene que tener más del 80% finalizado. Oh, ya entiendo. Entonces, sí, en este caso para su pregunta sería un sí. Tendría que avanzar un poco en las lecciones 1 y 2 para por lo menos dejarlas, por decirlo así, a la mitad, ¿verdad? Si no cuenta con mucho tiempo, para poderlas tener a la mitad para en la lección, en este caso 3, la 4 y la 5, poderse poner al día y hacer el examen, ¿verdad? Este examen que tenemos hoy, mi recomendación es que si lo pueden hacer hoy o ahorita mientras estamos acá, ¿verdad? Si lo puede hacer, hágalo para que ya lo tenga completo, puesto no sabía que también cerraba, ¿verdad? De alguna manera, si les mandaron el mensaje que lo tenían que tener completado, pues será por alguna cuestión administrativa, ¿verdad? Entonces es mejor acatar la recomendación. Eso puedo decir. Ok, teacher, gracias. Sí, ya sabe. Pero voy a preguntar bien todas esas generalidades porque la verdad es que, como les digo, no tengo una calendarización, sé cuándo terminamos, sé cómo vamos avanzando, pero no tengo una calendarización tal cual, pero la voy a solicitar, espero si se me pueda dar y pues ahí les voy a informar a ustedes si mira esto puede ser, no puede ser. Y de igual manera, ¿verdad? Yo tampoco me quedo con las dudas de la cuestión y no lo dejo con dudas a usted. De igual manera, cualquier duda que tengan, escríbanme a WhatsApp en la noche. Si yo no le respondo, ¿verdad? Ya, si es noche, no se preocupe. Usted deje el mensaje que yo lo voy a ver en la mañana y yo le voy a responder a la mayor brevedad posible. En la tarde, de igual manera, cualquier duda o inquietud que usted tenga, independientemente sea de la clase, pero con respecto a su curso, yo con mucho gusto pregunto y le doy la información para que usted la tenga, ¿verdad? Y no se quede con esa inquietud. O al grupo también pueden mandarla si usted se siente, ¿verdad? Cómodo mandar su inquietud al grupo, mándela al grupo que yo la reenvío a la persona para que me pueda dar, en este caso, la información o ellos le dan la información a ustedes de alguna manera en contacto personal si no me la llegan a dar a mí, ¿verdad? Así que por cualquier cosa, pues ahí siempre estoy yo y con mucho gusto yo hago saber sus inquietudes y si me dan la respuesta, pues yo se la digo y si no, me imagino que les contactarían de manera personal, ¿verdad? Para aclararles cualquier duda. Para que ustedes puedan ver bien, ¿verdad? Todo. No sé si habrá alguna otra pregunta o algo más. Hasta este momento. No, dicha. ¿No? Muy bien. De igual manera, el video va a estar disponible en la playlist de YouTube y ahí van a poder ver si tienen alguna duda con las preguntas de su examen.
just in case that you haven't done it yet, en caso que no lo haya terminado aún. Y cualquier cosa, como le vuelvo a repetir, ahí está el WhatsApp. Si ya no hay más que agregar, con esto yo me despediría esta noche y los estaría viendo el día lunes, ya para continuar la lección número 4 y empezar la número 5, que ya pues sería nuestra tercera semana. Ya solo les va a faltar una semana para completar su nivel 2. Muchas felicidades y siempre hay que seguir adelante. Que tengan un hermoso fin de semana. Ahí les voy a mandar algunas cosas para que puedan practicar y pues que descansen y cualquier cosa a la orden. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye